Ya Que sé que usted lo pone un A fresco. respetuoso y fresco. Yo lo pongo un respetuoso y fresco. Usted está oyendo, señor. Entonces yo vengo a hacer un trabajo aquí como el señor. Yo Y ahora que a lo que dice este señor, que yo soy un irrespetuoso. Que usted lo pone un respetuoso. Mi hermano, usted lo pone un respetuoso. El señor no le dice, téngalo ahí. ¿Usted lo pone un respetuoso? Muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. ¡Wow! Ese coronel es lo que se llama un animal con ropa. Aquí acabamos de ver de una manera más clara, precisa y cercana cómo ese salvaje uniformado le arrebata el celular al destacado y veterano comunicador Danny Gómez en Sabaneta, Santiago Rodríguez, cuando Danny cubría. Un hecho público en un lugar público de manera decente y profesional. Incluso todavía ese coronel le arrebata el celular a Danny Gómez y le dice de todo, lo insulta. Danny Gómez al final, como un caballero que es, le tiende la mano al coronel. Oigan bien, y ese animal se queda con la cara como un burro. Y que me excusen los pobres burros, porque es una ofensa para ellos compararlo con esta bestia. Danny Gómez es un locutor que lleva alrededor de 40 o 50 años ejerciendo de manera ejemplar la comunicación en Sabaneta Santiago Rodríguez. Yo he tenido el honor de conocerlo, soy su amigo, porque trabajé con él por muchos años. Me dio la oportunidad cuando yo inicié en la radio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, que es mi pueblo donde nací. Danny Gómez fue director de Jumbo 92.3 en los años 90. También fue, fue director de Zumba 88.7. Ahora es director. De Blue Radio Digital. Y miren ustedes cómo atropellan a un comunicador intachable, a un comunicador decente, armonioso. Eso lo que da es pena y vergüenza, señores, en manos de quienes estamos en este país, de unos animales uniformados, muchos de ellos que no merecen ser policías ni estar dañando y empañando a esa institución, echando por el suelo a esa institución. ¿Quién dijo que no se puede grabar usted como comunicador en un lugar público, un hecho público? Danny Gómez no estaba grabando a ese coronel en su casa, ni en una actividad privada. Era un hecho público en un hospital frente a una emergencia, del lado afuera de la emergencia. Y no estaba solamente grabando al coronel, sino cubriendo todo. Un atropello que cometió la policía en ese pueblo de darle dos disparos a un jovencito de trabajo cuando ese jovencito estaba llegando a su casa, porque confundieron supuestamente a un hermano de ese joven con un delincuente que la policía estaba persiguiendo y el hermano del joven al que estaban confundiendo, estaba ahí eh, eh, reclamándole a la policía que su hermano no es ningún delincuente, que son una familia de trabajo y le pegaron dos tiros. Y está en estado delicado de salud el joven. Supuestamente el policía que le dio los dos tiros, me informan que hace poco tiempo le habían entregado la pistola porque no tenía pistola asignada y al parecer la fiebre de usar la pistola y el poco entrenamiento. Y la falta de capacidad provocaron que le dieran dos disparos a un joven inocente. Entonces ese comunicador, Danny Gómez, estaba cubriendo ese hecho frente al hospital en la emergencia, del lado afuera, de manera tranquila y profesional. Y ese animal le arrebata el celular como un atracador cualquiera. Le robó el celular, lo atracó ahí el coronel a Danny Gómez. Eso no se puede permitir. La prensa en Santiago Rodríguez en Sabaneta y a nivel nacional, debemos unirnos y solidarizarnos con Danny Gómez, porque es un locutor de larga data, un comunicador de larga data, director de emisoras, que no merece una desconsideración de esa forma, un hombre humilde en su actuar. Y miren ustedes, todavía lo atropellan y le arrebatan el celular, y él con un manejo de sus emociones increíble, que yo lo felicito, porque yo mismo no hubiese... Sabido, ¿cómo actuaría en ese momento ante la impotencia y la rabia de un abuso de poder? Como lo hizo ese coronel, valiéndose de su rango para atropellar personas. Y miren ustedes cómo Danny Gómez al final todavía le tiende la mano luego de que le arrebatan el celular y mantiene la cordura y la educación todo el tiempo. Educación y cordura que no tienen esos policías animales y menos ese coronel. Entonces aquí ciudadanos tienen más educación y preparación que los mismos policías que están para resolver los conflictos, no para crearlos. La Policía Nacional está en emergencia en este país ahora mismo, atropellando y matando ciudadanos serios y ejemplares y atropellando la prensa. Hace dos o tres días también otro policía animal agredió a un comunicador del medio de comunicación de último minuto media. Y miren ustedes ahora lo que pasa en Sabaneta Santiago Rodríguez, pero en Santiago, hace unos días, otro policía animal agredió a un comunicador que trabaja con José Gutiérrez. Pero la Policía Nacional hace dos o tres días le arranca la vida a un jovencito cuando lo confunden con un delincuente en Sabana Grande de Boyá. Ahora confunden a jóvenes serios con delincuentes en Sabaneta Santiago Rodríguez y le pegan dos tiros a un joven trabajador. Y a cada rato están confundiendo a jóvenes serios con delincuentes y quitándoles las vidas a los jóvenes serios de este país y también agrediendo a la prensa. Y hay que aguantarle el atropello en contra de la prensa que está realizando un trabajo ejemplar en este país cuando cubren esos hechos, que si no fueran por esos reporteros, la sociedad no se entera. De lo que está ocurriendo. Estamos viviendo una dictadura. Nos estamos volviendo locos. Pensábamos que ya esa etapa en que la policía atropellaba a la prensa había pasado hace muchos años. Volvimos atrás. Esto se jodió.